Guadalajara sumó su segunda victoria en la Copa 1010, torneo en el que se mantiene invicto, al imponerse por la mínima a los Alebrijes de Oaxaca en el Estadio Akron. Javier López fue el autor del único gol del partido, ya al minuto 23, para darle los 3 puntos a Chivas y así llegar a 7 en la cima del grupo 8. José Saturnino Cardoso aprovechó para ver a los jóvenes y hombres que han tenido pocos minutos en el Apertura 2018. En la primera parte el conjunto rojiblanco se adueñó del partido, con toques de primera intención por el centro y desbordes por las bandas para el remate en el área, pero el portero Luis Robles se lució ante los atacantes locales. La única que no pudo detener fue el disparo de primera intención de Chofis López, quien cacheteó al esférico ante el centro raso desde la derecha que hizo Ángel Sepúlveda, que minutos antes falló una clara. El segundo tiempo del encuentro tuvo pocas emociones, aunque las que hubo fueron en su mayoría para el conjunto de Oaxaca. Alebrijes terminó el partido encima del área rojiblanca, pero al final los tapatíos se quedaron con la victoria. El rebaño llegó a 7 unidades y lideran el grupo 8 seguidos por el Morelia que suma 3, mientras que Oaxaca se quedará en el fondo del sector con apenas 1 punto. El próximo partido de Copa 1010 del rebaño será contra Morelia, el próximo 28 de agosto, en la casa de los Monarcas, que son segundos del sector con 3 puntos. Más noticias en MSN 2.45. Datos sobre Carlos Vela, video Juan Fútbol. Haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video siguiente. Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Los rojinegros se encuentran 13 puntos arriba de Veracruz, último lugar en la tabla de cocientes. Medio tiempo de Tultitlán, Andorra. La historia de Alan Peniche, su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa. Medio tiempo Murder Clown, luchador. Gracias al básquetbol la vida profesional de Murder Clown comenzó en la arena Neocalpan, cuando, con apenas 18 años, comenzó a luchar después de entrenar con Canek y todo gracias al básquetbol. Medio tiempo un cancelar 00410 configuración desactivado HDHQS de lo 45. Datos sobre Carlos Vela. 45 datos sobre Carlos Vela. Juan Fútbol. Ver más videos. Compartir. Compartir. Tuitear. Compartir. Correo. Que mirar próximamente. Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Medio tiempo 054 de Tultitlán, Andorra. La historia de Alan Peniche. Medio tiempo 4:30 Murder Clown, luchador. Gracias al básquetbol. Medio tiempo 3:47 Adriana Jiménez regresa a la piscina. El Universal 2:30 promesas del fútbol en 2007, ¿qué fue de ellos? Soomin.televisión 0:53 vamos por título internacional, Torres Nilo. Medio tiempo 1:38 Arribas de Go ser conflictivo, pero no se deja pisar. Medio tiempo 1:25. Refuerzos del Atlas buscan brillar en Liga 1010. Medio tiempo 1:47 Henry Martin compara la América con selección. Medio tiempo 0:37 Darwin calma espontáneo, regala su playera y la ovación en medio tiempo 1:20 sin Tuca. El campeón regresó a los entrenamientos. Medio tiempo 0:54 6 futbolistas que truncaron su carrera por las drogas. Soomin.televisión 0:53 la mexicana que le dio una medalla a Canadá. Medio tiempo 2:47 me dijeron que la lucha extrema que era una tontería. Pagano. Medio tiempo 3:57 Harry Kane supera a Messi como máximo goleador de Europa. Expansión 1:3 en ambos torneos vamos a llegar a finales. Henry Martín, el Universal 0:55 siguiente.